Entiendo el amor de Dios. Yo puedo comprender el amor de Dios hasta donde mi mente puede alcanzar. ¿Por qué, hermano? Hermano, mereces tú y yo que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado. ¿Mereces tú que Dios te dé la mano cuando más lo necesitas? ¿Quién eres tú para recibir bendición de Dios? ¿Mereces tú o merezco yo, o usted que nos mira a través del internet, merecemos algo de Dios? No, hermano. Si siendo cristianos somos mal agradecidos, si somos cristianos, no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos, no estamos dependiendo de Dios, ¿qué merecemos de Dios? Nada. Pero cuando comprendemos un poquito el amor de Dios, entonces podemos decir, Dios, gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que yo te fallo, gracias porque a pesar de que no te sirvo como tú quieres que yo te sirva, siempre me has dado tu mano y siempre me has sostenido. Siempre me has ayudado y has bendecido mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia. Qué hermoso es Dios, qué grande es Dios. Por eso yo no puedo comprender el amor de Dios. Quizás jamás lo podamos comprender, pero lo que yo puedo comprender, lo poquito que puedo comprender del amor de Dios, es que Él me ama y Él cuida mi vida y cuida mi familia y Él está a mi lado todo el tiempo. Mi hermano, seamos personas agradecidas, seamos personas que luchemos por comprender un poquito más el amor de Dios, la misericordia de Dios, para poderle servir con más gratitud a nuestro Dios. Cuando estamos unidos, tratando de oír más palabras de Dios, de mirar más bendiciones de Dios, nuestra fe va a crecer más y más, y vamos a estar más fuertes, dependiendo de la poderosa mano de nuestro Dios. Ponte de pie, hermano, vamos a orar para quedar despedido. Queremos decirte que Dios te ama y queremos decirte que Dios quiere bendecir tu vida y queremos decirte esta mañana, mi hermano, que Dios te ama, que aunque no comprendas cómo es que te ama, cómo es que Él te ama, Dios te ama, porque como dice el canto, tenemos paz en medio de la tormenta, y como dice el canto, hermano, todas las cosas pueden cambiar cuando oramos a nuestro Dios. Todo puede cambiar cuando oramos a nuestro Dios. No importa el tamaño de la tormenta, hay un Dios que te está sosteniendo con su mano poderosa y la tormenta no te va a destruir. Vamos a orar, linda.